regresé, hermano. Qué bueno volver a verte, Kratos. Traje algo más para que las cosas se mantengan interesantes. No eres el único que tiene armas de tierras lejanas. ¿Listo? ¡Concéntrate, Kratos! ¡Impresionante! ¡Cuánta furia! ¡Cuánto control! ¡Sangre por sangre! ¡Druira! ¡Vamos! ¡No te distraigas! ¡No te distraigas! Creo que me acabo de sobrepasar. Ay, hermano, debes detenerlos antes de que lleguen a Tyr. ¿Por qué lo hiciste, Kratos? ¿Por qué le prometiste lealtad a Ares? Tenía mucha ambición y orgullo. No podía aceptar la derrota. Ansiaba poder. ¿Eso es todo? ¿Seguro? ¿No le falta nada a esa historia? ¿No hay nada oculto? ¡No te distraigas!
¡Sangre por sangre, droida! ¡Cuidado! ¡Orbes de sangre! Ahora sí luchas para ganar. No te distraigas. ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! ¡Feinta! ¡No te distraigas! ¡Impresionante! ¡Defiéndete! ¡Feinta! ¡No te distraigas! ¡Alza los brazos! ¡Vamos! Me rindo, Kratos. Muy bien. Creo que encontraste un entendimiento dentro de ti. ¿Podemos verlo? El estanque no son solo recuerdos. Así es. ¿Qué es un recuerdo más que nuestra propia perspectiva de este? Conoces los demonios que se generaron tras tu pacto. Conoces los demonios que llevas dentro. Sí, te mortifican. Pero no es tan simple, ¿no? La horda es enorme, hermano. ¿Qué habría pasado si no la hubieses detenido? Nuestras tierras habrían terminado arrasadas. Y nuestra gente, abusada, muerta. Gente a la que tu ejército juró proteger. Un ejército al que tú lideraste. ¿No sentiste la obligación de cumplir tu propósito? ¿No temiste por la seguridad de tu tierra natal? Lo salvaste. ¿Me perdonarías por mis actos? Perdonarlos no es el ejercicio, Kratos. Solo aceptarlos. Aceptar que actuaste según lo que sabías en ese momento y no según lo que pasaría.
tu motivación y sus consecuencias son más complicadas que lo que quieres creer. Creo que quizás tengas más por procesar. Sí. Tengo mucho en lo que pensar. Volveré. Y estaré esperando. ¿Luke fue quien envió la invitación? Sí. Su voz resuena en los salones. No hay forma de confundirla. ¿Entonces juegas el juego de Tyr? ¿Es todo idea suya? Su propósito no es jugar. Aquí hay algo que debo alcanzar. ¿Y qué sería eso exactamente? Un proceso. Bueno, si ayuda. Confío en ambos. Todas lo hacemos, al igual que confiamos en el Valhalla. ¿Incluso después de lo que te hizo? Conocía las reglas y elegí romperlas. No me arrepiento. Contarte una historia que creo que te ayudará en tu camino. Y la rueda del progreso gira. Valhalla está asombrado. Doncella escudera. Un regalo. Valhalla aprecia cada paso de tu evolución. Es alentador saber que el Valhalla quiere ayudar. Tengo una para ti. Que regresamos una y otra vez, asumo que este proceso te es favorable. Sí. Más allá del éxito o el fracaso, siento que progreso. Gano claridad. Debo completarlo. Muy bien, hermano. Un acto infame. Uno del que hablarán durante los años de la reconstrucción. Por alguna razón dudaba que fuera tan literal. Reconozco que tu técnica mejoró muchísimo, hermano. Requería de su poder para tener mi venganza contra los dioses. Pensé que no tenía opción. ¿No? Podrías no haberme decapitado. Esa sin duda era una alternativa. Y regresó por más. Pero eso no fue lo peor de todo, ¿cierto, Kratos? El haberme asesinado dejó a Grecia sin sol. Quedaron condenados a una oscuridad y frialdad perpetua.
Fue imposible sembrar. Y la hambruna azotó a nuestra gente. Claro que no te importó. Suficiente. Está amargado, ¿verdad? Kratos, me da curiosidad. Tu decisión de decapitar a ellos, ¿estuvo basada en motivos personales o fue solo un medio para un fin? No fue personal. Lo conocí mucho. Disculpa antes. La interrupción. Continuaremos ahora. Ojalá nos veamos pronto. ¡Encima de ti! Espero que me perdones por haberte oído, pero antes de que me encontraras, estabas lidiando con el simbolismo de tu antiguo puesto de poder. ¿Puedo darte mi opinión? Mil disculpas, pero estamos a punto de continuar. No permitas que te distraiga de tu meditación. ¡A la derecha! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Encima de ti! Tyr, antes me hablaste como si yo buscara liderar, como si fuera alguien a quien seguir. Al parecer, tus autocríticas... Perdón por interrumpir, colega, pero debemos continuar. Entiendo. ¡Fuego helado a tus espaldas! ¡El Valhalla le puso precio a ese! ¡Ah!
¡Bloquea y golpea, hermano! Sabía que lo lograrías. Espléndido. Creo que ya estamos libres para seguir subiendo. Hijos de Thor, de entre tantas cosas. Volví para iluminarte el día. Y para no olvidar, Kratos, para que no dejemos de darle el contexto adecuado a tus acciones, te salvé la vida. ¡Yo! Y tú, a cambio, literalmente me arrancaste la cabeza. Imagina que todos tus nuevos amigos se enteren de cómo tratabas a los anteriores. Pero ya no eres el mismo hombre, ¿verdad? Ahora, haces que maten a tus amigos por falta de previsión. Así es más fácil culpar a otros, ¿cierto? Sé que solo eres una proyección de la mente. Pero si vale de algo, la muerte que te di fue injusta. ¡Oh, qué conmovedor! Sí, ni siquiera se justifica que gastes saliva en decir algo así. No lo vuelvas a hacer. Suficiente. Una pequeñez por lo que recordarme. De verdad, espero que te atormentes sin cesar. Te da un poco de escalofríos cuando hacen eso, ¿eh? Es como una sentencia.
sí, elige y vámonos. A estos bastardos escurridizos, ¿no? ¡Rompe ya el vínculo! ¡Quédate muerto!
se hace, asesino? ¡Dragón! ¡Espero que te picotee hasta matarte! ¡A la derecha! Es el objetivo que señaló el Valhalla. ¡Troglodita!
ataca. Bien por no apresurarte, al fin y al cabo, me gustan las peleas. ¡A la derecha! De manera cruel y despiadada, fiel a tu estilo. ¡Detrás de ti, estúpido! Orbe, orbe.
Guerreros no muertos en Valhalla. Parece algo superfluo, pero bueno. Encima de ti, cuidado. ¿No desearías haber roto el mástil y atravesado todas sus cabezas? Pensar, qué interesante. Hola, hermano. Volví. Qué bueno volver a verte, Kratos. Tengo otra arma apreciada de mis viajes para mostrarte. ¿Listo para verla? ¡Defiéndete! Necesitas un pequeño cambio de apoyo. ¿Se divierte? Como si... ¡Alza los brazos! ¡Prepárate! ¡Por la derecha, hermano! Gran barba, por cierto. ¡Defiéndete! Dime, Kratos, con honestidad, ¿qué sentiste al hundir a tu pueblo en la oscuridad? Si bien mi intención no era que la tierra sufriera, fui indiferente, consumido por la ira y el deseo de venganza.
Eso no fue lo que pregunté. ¿Qué sentiste en ese momento al entregarle tu alma a la oscuridad? Al sembrar la oscuridad sobre todo lo que podías ver. Lo sentí verdadero. ¡Cuidado a la izquierda! Hermano, busca la luz. ¡Alza los brazos! La ira legendaria. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Actúa como yo, sin contenerte. ¡Cuidado! ¡Yurker! ¡Sal de la oscuridad, hermano! ¡Izquierda, hermano! ¡Prepárate! Me rindo. Bien. No creo que hayas sentido indiferencia, Kratos. Creo que te dolió. Muchísimo. Lo manejaste de forma inepta. Espera. ¿Eres tú poniendo el sol en su lugar? Tomaste el carro de Helios y regresaste el sol al cielo, pero te sacrificaste al hacerlo. Sí, era una caída mortal, pero Helios me salvó. Como sea, eso fue antes de que lo matara. Mis demonios aún no habían despertado. ¿A qué viene esto? Que tu legado siempre fue complicado. Que la bondad no es un destino que alcanzar, sino una práctica. El infortunio podría llevar a cualquiera hacia la oscuridad. Solo podemos resistirnos mediante sabiduría y vigilancia. Ahora no eres tan inepto como lo fuiste entonces. Podríamos decir que hay mejores voces en tu cabeza. Creo que es suficiente por ahora. Te queda mucho que considerar. Sí. De vuelta a la playa, entonces. Deberías estar orgulloso de tu progreso, Kratos. Nos vemos pronto. Parece que estás progresando, sea lo que sea que hagas ahí dentro. Tal vez. Escucha, yo... sé que te hice sentir como si esperábamos más de lo que pudieras dar. Y solo quiero que sepas que no te pido que cambies cómo eres ni quién eres. Teníamos que destrozar el mundo anterior para construir uno nuevo. Levantar los pedazos y volverlos a armar con más fuerza. Es una rara oportunidad. Lograste una diferencia.
En algunos circula un símbolo de cambio. Muchos días. Es suficiente solo saber que eres parte del consejo. ¿Y otros días? Conseguiste una voz. Tú decides cómo la usas.